Jestem Stefano Gennarini. Jestem Włochem. Jestem od prawie 40 lat w Polsce jako odpowiedzialny za drogę neokatekumenalną. Jedno z rzeczywistości odnowy Kościoła po Soborze Watykańskim II. Są tu zebrani kardynałowie, biskupi, rabbini i władze cywilne oraz wiele braci i sióstr z każdej części świata. Kieruję do wszystkich serdeczne pozdrowienia. Będą bardzo wdzięczni za waszą obecność. W tym miejscu, nazywane przez Jana Pawła II Kalwaria XX wieku, gdzie miliony mężczyzny i kobiety, Żydów, Polaków, Rosjan, Cyganów i tak dalej, stworzoni na obraz i podobieństwo Boga, zostało upokorzonych, pozbawionych godności, torturowanych i zabitych. Ale gdzie przede wszystkim chciano wymazać z obliczu ziemi naród wybrany, zwięty korzeń Izraela, zwiadka działania i objawienia Boga w historii ludzkiej. Zebrani tutaj spragnienie pojednanie miłości, katolicy i Żydzi, wniesimy do Boga modlitwę za niewinny ofiar oraz dawać odpowiedź Boga wobec tajemnicy niegodziwości. Sztandar zmartwychwstanie oraz zwycięstwo nad śmiercią i grzech. It is more than 3,250 years ago since the Holy One, the Blessed, entered into a covenant with the people of Israel, a covenant of redemption for the world. It is almost 2,000 years since our loving God opened this covenant to all of humanity through Christianity. To the sorrow and grief of our Lord, the two covenantal communities have spent much of the overlapping 2,000 years in conflict, with oppression inflicted by the younger and the elder, and with mutual rejection. It is only 50 years since the Vatican Council II gave birth to a holy turning point, called for a new opening of Christianity to the world, and for a return to respect and dignity, dialogue and understanding between Christianity and Judaism. Today we are gathered in the shadow of Auschwitz-Birkenau, where idolatrous human power, neither bound by love of humanity nor restricted by fear of God, systematically tormented, tortured, and murdered millions of Jewish human beings and other images of God, thereby breaking our hearts. Sadly, most of humanity stood idly by the blood of its fellow human beings, thereby breaking the heart of God. However, we acknowledge that the Shoah also only broke our spiritual arrogance. We stand aghast at the indifference. We realize that hatred, especially when justified in the name of religion, can be exploited to enable mass murder. This recognition spurs us on our path of teshuva, repentance, and of turning to each other. We are all deeply indebted to the founders and members of the Neo-Catechumenical Way for taking up the task of renewal and deepening of the spirit of Catholic Christianity, but with a particular focus on turning lovingly to the people of what Pope John Paul II called the covenant never revoked. The noble purpose of the way was to recover the Jewish roots of Christianity, to lift up the hearts and souls of Christians in a secular world by learning the Torah in which Jesus was nurtured, to equip clergy and lay people to give resonant, vibrant witness by studying the sacred scriptures which Jesus absorbed with his mother's milk, a scriptures
which we share together. This new birth of Holy Spirit is expressed in this evening's program. I can think of very few activities that reach this level of giving nachas ruach, joy, love, fulfillment of spirit to our Father in heaven. For 2,000 years, God has longed that the peoples of the covenant of redemption would work together, would witness alongside each other, would bring the good news and the ways of redemption to the whole world. Imagine the joy of our loving Father that we finally learn how to express intensity of faith and love and learning in mutual responsibility. Our new model of devotion to God's covenants is expressed in service, not in pressure, violence, or claims of superiority. This model is a Kiddush Hashem, a sanctification of God's name, for it makes our loving God beloved in the eyes of humanity. Deepening the divine presence here is that this evening is devoted to, in solidarity with, the suffering of the innocents. For thus says the high and lofty one who dwells in eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place, but especially with the oppressed and humble in spirit, in order to revive the spirit of the humble and to give new life to the heart of the oppressed, Isaiah 57:15. Therefore, God's name is called on this gathering. And in the words of Exodus 20:20, everywhere I shall cause my name to be mentioned, I shall come to you and bless you. Therefore, to all who participate in the work of the Neo-Catechumenical Way, to all who are here at this moment to share the pain and to grow in love for God and for each other, I bless you with the blessing given to our father Abraham almost 4,000 years ago when he was sent on his covenantal mission. I shall make you into a great people, and I shall bless you and make your name known, and you shall be a blessing. I will bless those who bless you. Those who curse you, I shall curse. In you and through you, all the families of the earth shall be blessed. Amen. מוריי רבניי, אחיי ואחיותיי מארץ ישראל ומכל העולם, Your Eminences, Excellencies, Reverend Ladies and Gentlemen, Members of the Neo-Catechumenal Way, Friends all, it is a great honor for me to be here with you today in this place of such poignancy and significance. And a special thanks to Kiko Argüello for his vision and for the invitation to me that you have not tired yet completely of listening to me. It has been my great privilege to have heard this concert of tribute, of prayer, of pathos, now already four times. And it is profoundly moving. I find it quite exquisite musically. But of course, it's much more than a musical artistic piece. And that more, I would like to repeat what I felt called upon to say the first time I heard this presentation, this work at Domus Galilei in Israel. It is a famous comment of one of the great Hasidic leaders, Rabbi Yehuda Lev of Sasov, in which he said that he learned what Leviticus 19:18, what it really means to love your neighbor, from listening to two peasants. And the one said, Ivan, do you love me? And the other said, Boris, of course I love you.
And the first said again, Ivan, do you know what gives me pain? And he replied, Boris, how can I know what gives you pain? And the first responded, if you do not know what gives me pain, how can you say you truly love me? The significance of this profound piece of music, in addition to its exquisite rendition, both instrumental and choral, is that it evokes an understanding of that pain and the depth and the meaning of that pain. A pain which comes from the privilege of being God's elect. For indeed, as the Torah, as the Hebrew Bible, the Pentateuch explains, there is a price for the demands of testifying to God's name, not only for failing to live up to it, but that if you have been elected to testify to the godly and the goodly, then that which finds the godly unpalatable and the goodly intolerable will always seek you out. And that is the meaning of this valley of the shadow of death. It was not for the prophets coincidental that Nazism found Jewish existence above all intolerable. The very testimony of the divine presence and of God's goodness is intolerable for the greatest of evil. And that understanding comes through in this presentation, which affirms that covenantal relationship between God and Israel, that understands the pain that sometimes comes through our own failings, but inevitably from confronting the forces of evil. But it is a tribute to the principle of Netzach Yisrael Lo Yishaker, the eternity of Israel, the divine presence and the divine spirit in the life of the Jewish people shall never fail. And this recognition is embodied in the teaching and the way of the way, of the neo-catechumenal way. It is almost exactly 120 years since one of the greatest of Polish Jewry's Jewish sons, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, known by the acronym the Netziv, passed away in Warsaw, in Warsaw. In his commentary on the famous reconciliation between Esau and Jacob, when Esau kissed and embraced, even though there had been enmity profoundly between them, the Netziv, Rabbi Berlin, said, and the day will come when the blessings of Jacob will be recognized by his brother, and he will be embraced sincerely as the one who brings that divine message, and Israel, that is Jacob, will respond accordingly. Dear friends, this is the day. This is the day, and this is the day of our rediscovered brotherhood and sisterhood. And interestingly, it is almost exactly 50 years since blessed Pope John the 23rd passed away. He who brought about this revolution that set the path for the blessed John Paul II, the man who is so special in this location and this place, to create a new relationship that is now carried by the new catechumenal way in its teaching, in its education, in its formation, and its emphasis on these bonds. The concert we are now about to hear, I say specially to my Jewish brothers and sisters, is a Christian concert, Zu Yetzira Nozrit, with naturally Christian forms. But this is precisely its significance, that as true believing Christians, these Christian friends of ours come to pay tribute to
to what we represent through our history, and above all to the triumph over this valley of death. It is now the place where we greet one another as brothers and sisters and celebrate the reborn Jewish people in its ancestral homeland that enables us to relate to one another with a totally new spirit of rediscovered brotherhood and sisterhood. Thank you. Vorrei dire due cose brevissime. La prima, che non sono degno di essere qua, davanti a questa porta della morte, a questo luogo. Io non conoscevo, entrato lì con gli amici, siamo entrati e vi dico sinceramente, uno dei baracconi, la mia prima cosa che ho sentito è mettermi in ginocchio, sinceramente. La seconda, ho detto, apriamo la scrittura. Così, apriamo la Torah. Io porto con me sempre, da 50 anni, porto con me questo libro. E la mia sposa, che scruto e leggo tutti i giorni. E l'ha aperto al caso, così, un po' come faceva San Francesco, ha aperto il Vangelo, i Vangeli. È uscita una parola che le domandano così al caso, ho posto il dito e leggo. Maestro, le dicono le scrivi ebrei, qual è il primo comandamento della Torah? E rispose Gesù Cristo, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ascolta Israele, amerai al Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, il Signore uno, unico, e amerai al Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e al prossimo come te stesso. E risponde lo scriba ebreo, dici bene, maestro, che questo è il primo, è l'unico, è il più grande di tutti i comandamenti. E se Gesù, voltandosi all'ebreo, le dice, non sei lontano del regno di Dio. Questo lo vorrei dire a tutti i rabbini che sono qui, che è stata una parola che ho sentito dal Signore per tutti voi qui. Non siete lontani dal regno dei cieli, dal regno di Dio. Voi che pensate che il Shema è il primo, unico e più grande di tutti i comandamenti. Dico questo perché no, una delle cose che sento più fortemente in questa celebrazione è cantare lo Shema. Cantaremo lo Shema insieme alla Vergine Maria. La Vergine Maria è una donna ebrea. Pensate, se Dio pensa a farsi uomo per salvare l'umanità, ha scelto farsi ebreo, non farsi spagnolo, non farsi russo o africano, farsi ebreo. Con lo quale a noi cristiani, che vogliamo tanto bene al nostro Signore, ci porta un grande amore al popolo, a un ebreo, qualunque ebreo. Prima cosa. Seconda, qui in questo posto molte madri hanno visto uccidere i suoi figli. E le donne ebree hanno piangendo quando commemoravano la morte dei suoi figli cantando lo Shema, Shema Israel. Questa preghiera così amata dal popolo ebreo. La Vergine Maria, una donna ebrea, ha visto davanti a sé uccidere suo figlio con un orrore di tortura. E in quel momento ha sentito un dolore così grande che una spada, quella spada che noi proclameremo adesso del profeta Ezechiele, terribile, al suo popolo, di fronte ai peccati del suo popolo, del popolo di Israele, dei peccati di Gerusalemme, profetizza una spada, 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 brugnita per uccidere. Una profezia terrificante che si adempirà con Nabucodonosor e scorrerà il sangue su Gerusalemme. Quella spada che è venuta su questi campi, terribile. C'è un problema, un punto importantissimo. Non si parla mai del demonio. E questo è un punto fondamentale. Questo che è successo qua, forse si può ripetere, perché il demonio non è morto. Dopo Auschwitz abbiamo visto
cose terrorifiche, il genocidio in Cambogia, 5 milioni di uomini uccisi, assassinati. E che cosa sta preparando la bestia, il grande drago, contro Israele, contro i cristiani? Di qui dobbiamo tutti imparare, penso, una cosa importantissima, solamente la nostra fedeltà a Dio, perché possiamo cadere nelle trappole, negli inganni di questo angelo della morte, che è enormemente intelligente. Bene, fratelli, coraggio. Una idea che mi è venuta, non so se mi viene del Signore. Questa spada che profetizza Ezechiele, terrificante, è traspassata l'anima di questa donna ebrea. De forma che questa sofferenza che è caduta sulla Vergine Maria fa della Vergine Maria che sia associata alla redenzione universale del nostro Signore Gesù Cristo. Questo mi ha fatto pensare che tutte queste vittime che sono state qui sono associate con Cristo alla redenzione universale. Per quel che nostro Signore ha fatto sacra la sofferenza. Dobbiamo ginocchiarci davanti a ogni sofferenza umana, soprattutto alla sofferenza degli innocenti.
Kiko, tu sei uomo di Dio. Grazie per questa profonda commozione. Pytam, czy muzyka może wyrazić ból? Czy cierpienie, zwłaszcza cierpienie winnych, nie jest jakimś wielkim dysonansem świata, dysharmonią historii, rażącą sprzecznością między nadzieją a rzeczywistością? Tragedie pojedynczych ludzi i całych społeczeństw niejednokrotnie próbowano wyrazić słowem i obrazem. I próby te w sposób zadziwiający i obecniały człowiekowi tajemnicę w psalmach, czyli w muzyce, powstawały pytania cierpiących ludzi i siebie samych, żeby żaden człowiek nie krzywdził już więcej człowieka. Amen. Eil male rachamim shochein bamromim dayan almanot vavi yetomim al natechesev titapak leda Israel Shenishpach Kamaim V'tein Menucha Nechona במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מהירים ומזהירים לנשמות אחינו ואחיותינו שישה מיליונים מישראל אנשים ונשים ילדים וילדות שנהרגו ושנשחטו ושנשרפו ושגבהו ברעב ונקברו חיים ועוד מיתות משונות על ידי הנאצים הארורים ועוזריהם יימח שמם באושוויץ, בירקנאו, טרבלינקה, מיידנק, מאוטהאוזן ובשאר מחנות ההשמדה באירופה. Thank you.
Cieszymy się bardzo z obecności pośród nas pana Kiko Arguello, świadka żywej, charyzmatycznej wiary, przemierzającego od wielu lat we wspólnocie ową drogę wiary do coraz pełniejszego życia w Chrystusie i drogę ogromnego zaangażowania w Kościele. Wielka jest nasza radość z obecności pośród nas proroka. Tak, nie waham się użyć tego słowa, jednego z wielkich proroków naszych czasów. Tego, który głosi... Tego, który głosi kerygmat o zmartwychwstałym i uwielbionym Panu Jezusie Chrystusie i twierdzi, że aby przemóc siłę współczesnego ateizmu, sekularyzacji i obojętności religijnej, potrzeba, by chrześcijanie wstąpili do katechumenatu, jaki miał Kościół pierwotny, katechumenatu pochrzcielnego. Prorok to ten, który kierowany Duchem Świętym wskazuje na Boga, pokazuje wielu drogę do Niego w Chrystusie, niejako poprzedza nas na tej drodze wiary, inspiruje, poucza słowem i przykładem swego życia, uwrażliwia na budowanie wspólnoty, jednoczy w Duchu Świętym. Wasza obecność tutaj, drodzy członkowie wspólnot neokatechumenalnych, jest wyrazem tej wspólnoty, która zjednoczona w Duchu i kierowana wskazaniami waszego założyciela, żyje przesłaniem ewangelicznym i czując się odpowiedzialna za Kościół i jego misję. Con permesso del rektore e tutti, za pozwoleniem rektora i wszystkich, vorrei fare una piccola preghiera. Chciałbym pomodlić się. Chciałbym creare un momento. Możemy się pomodlić chwilę? Te benediciamo a te, Signore, Padre nostro, Dio di immensa gloria. Błogosławimy Cię, Panie Boże nasz, Królu wiecznej chwały. Aiutaci questa giornata, aiuta me. Pomóż nam tego dnia, pomóż mi. A questa università. Temu uniwersytetowi. Donaci do Santo Spirito. Daj nam Twojego Ducha Świętego. Abbi pietà di noi. Miej miłosierdzie nad nami. Te lo chiediamo nel nome del tuo figlio, per mediazione della Santa Vergine Maria. Prosimy Cię to w imię Twojego Syna i poprzez wstawiennictwo Świętej Dziewicy Maryi. Amen. Bene. Io la prima cosa che devo dire. Dobrze, ja pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć. Grazie. Dziękuję. Per essere stato fustigato. Fustigato? Sì. A, zostałem biczowany. Zostałem biczowany. Mi sento come uno che l'ha messo della colonna e l'hanno fustigato. Czuję się jakby kogoś, jak ten, którego przywiązali do kolumny i go biczowali. Ogni lode è una fustigamento. Każda pochwała to jest jeden bicz. Jedno uderzenie. Io sono un peccatore. Ja jestem grzesznikiem. Per me potermi questa cosa stare qua. I dla mnie ubrać się w to tutaj i tutaj stać to. È una sofferenza. To cierpienie. Non mi aspetto come cristiano altro che persecuzioni. Jako chrześcijanin nie oczekuję niczego innego niż prześladowań. In quanto cristiano dovrei seguire le orme di Cristo. Jako chrześcijanin powinienem iść śladami Chrystusa. Che è stato odiato. Który był znienawidzony. Sempre odiato. Zawsze znienawidzony. Perseguitato. I prześladowany. Beh, io mi dicevo oggi, devo essere umile. Ja dzisiaj sobie mówiłem, mam być pokorny. Devo accettare tutto questo. Muszę to wszystko znieść. Jaki stąd. I wprowadził całą ludzkość w Trójce Świętej. E lì sta facendo per noi. I tam czyni dla un'opera. Nas, czyni dla nas pewne dzieło. Il kerygma annuncia un atto. Więc kerygmat obwieszcza pewien akt. Una notizia di qualcosa che sta cadendo adesso. Nowina, która dzieje się, staje się teraz. Che cosa sta cadendo adesso? Co się dzieje teraz? Cristo sta adesso nel cielo. Chrystus jest teraz w niebie. Sta intercedendo per tutti noi. I wstawia się za każdym z nas. E sta presentando le sue piaghe gloriose. I przedstawia swoje chwalebne rany. Piene di luce. Pełne światła. Per... Che ha sofferto per noi. Które przecierpiał dla nas. E perché ha sofferto? I dlaczego cierpiał? Perché noi potessimo ricevere. Abyśmy mogli otrzymać. Una vita nuova. Nowe życie. E perché? I dlaczego? Per
Perché Dio ha fatto questo? Po co Bóg to zrobił? Perché dice l'epistola agli ebrei. Mówi list do Hebrajczyków. Che Cristo crocifisso. Że Chrystus ukrzyżowany. È la impronta della sostanza divina. Jest odbiciem istoty boskiej. A Dio nessuno la conosce, l'ha visto. Boga nikt nie zna, nikt go nigdy nie widział. Cristo ci ha rivelato. Chrystus nam go objawił. Che cos'è Dio? Kim jest Bóg? E questo amore, questo. Jest tą miłością, tą. Questo. Tą miłością. Questo amore. Tą miłością. Non un amore qualunque. Nie jakąkolwiek miłość. Un amore che va oltre la morte. Miłość, która idzie ponad śmierć. Un amore che ama al nemico. Miłość, która kocha nieprzyjaciela. Ecco, l'amore al nemico. Miłość do nieprzyjaciela. Ecco. Allora, la sostanza divina. A zatem istota Boża. E se noi siamo adesso nemici. Jeśli my jesteśmy teraz nieprzyjaciółmi, siamo peccatori, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, siamo nemici di Dio, jesteśmy nieprzyjaciółmi Boga, ma Dio, ale jeśli Bóg adesso ci ama, teraz nas kocha, adesso ci ama, teraz nas kocha, ma come ci ama? Ale jak nas kocha? Poi lo dice Cristo, mówi Padre, to Chrystus, Ojcze, tu in me, ty e io in te, a ja w Tobie, e noi in loro, i my w nich, perché siano perfettamente uno. Aby byli doskonale jedno. I il mondo crede. Aby świat uwierzył. Ossia il padre e nel figlio uno. To znaczy, że ojciec z synem są jednym. Perfettamente uno. Doskonale jednym. Ossia Dio ama ad una maniera. To znaczy, że Bóg kocha w taki sposób. Che si ci ama. Że jeśli nas kocha. Ama come al figlio. Kocha nas jak syn. Vorrebbe farsi uno. Chciałby uczynić się jedno. Uno in noi. Jedno z nami. Quando? Adesso. Kiedy? Teraz. Adesso. Teraz. E adesso uno in questo. Czy teraz jest jedno z uomo. Tym tutaj panem. Dio è uno. Perfettamente jest uno. Doskonale jednym. Ma questa è l'essenza divina. To jest istota Boża. Uno in noi. Być jedno w nas. Perfettamente uno. Doskonale jedno. Come il padre e il figlio sono uno, jak noi uno in lui. Jak ojciec z synem są jedni. E il mondo crederà. My w nich, a tak świat uwierzy. Amatevi come io vi amato. Kochajcie siebie, jak Dio ja was kochałem. Bóg nas ukochał, kiedy byliśmy jego nieprzyjaciółmi. Tutti conosceranno. Che siete i miei discepoli. I wszyscy poznają w ten sposób, że ma jesteście si moimi siete uczniami. Perfettamente uno, jeśli jesteście doskonale jedno, il mondo crederà. Świat uwierzy. Ecco lo che fa il cammino neocatechumenale. Formare comunità cristiane. Droga neokatechumenalna. Formować wspólnoty. Che arrivino a questa unità di amore. Które by doszły do takiej miłości. La Santa Trinità fatta carne, presente in la Chiesa. Trójca Święta, która czyni się ciałem, obecna w Kościele. To jest Kościół. Cud moralny. Ma per questo se bisogna un itinerario lungo. Ale do tego potrzeba długiego itinerarium. Per questo la Santa Vergine Maria ci ha detto. Dlatego dziewica, Święta Dziewica Maria powiedziała nam. Comunità come la Santa Famiglia di Nazareth. By czynić wspólnoty jak Święta Rodzina z Nazaretu. Perché Dio nasce come bambino piccoletto. Bo Bóg rodzi się jako malutkie dzieci. Ja avuto bisogno di 30 anni. Potrzebował 30 lat. Di diventare adulto. By stać się dorosłym. Il cammino dura 30 anni. Droga trwa 30 lat. E fatti adulti nella fede. I stać się dorosłymi, dojrzałymi ecco che le comunità partono in missione. I wtedy wspólnoty ruszają w misję. Adesso stanno partendo le comunità di Roma. Teraz wspólnoty z Rzymu. Parrocchie che hanno 30 comunità. Parafie, gdzie jest 30 wspólnot. E le mandiamo in periferia. I posyłamy je na peryferię. Nelle zone più difficili. Do stref najtrudniejszych. Che sono piene di migranti. Gdzie jest pełno emigrantów. De rumeni, de cinesi, Chińczyków. De tutto. Wszystkich. E parte la, e va tutta la comunità. I idzie cała wspólnota. E dico, come possibile? Abbiamo chiesto famiglie per andare in Cina. Poprosiliśmy o rodziny, by poszły do Chin. Se sono levate 3000 famiglie. Wstało 3000 rodzin. Dopo 30 anni de cammino. Po 30 latach. Si possono drogi. Donare. Mogą dać się. La gioia di donarsi. Mają radość. Siamo liberi. Dania się. Jesteśmy la morte, wolni. La morte è stata vinta. Śmierć została zwyciężona. Cristo risorto. Chrystus zmartwychwstał. Cristo vascresie. Vaiskina vascresie. Cristo risorto. Veramente risorto. Chrystus zmartwychwstał. Naprawdę zmartwychwstał. Per questo guaia noi si annunziamo il Vangelo. Dlatego biada nam, jeśli nie głosimy Ewangelii. Ogni volta che dico che Dio ti ama. Ja wiem, że za każdym razem, kiedy mówię, Bóg cię kocha. Cristo nel cielo presente le sue piaghe e sta desiderando entrare dentro. Chrystus w niebie przedstawia swoje rany i chce wejść do środka, wejść w tego człowieka. Perché questa è l'essenza divina. Bo to jest istota Boża. Amarci. Kochać nas. Amarci. Kochać nas. Z
summis auspicis apostolice sedis, nec non serenissime rei publice polonorum nos, Antonius Dębiński, juris canonici doctor habilitatus, juris scientiarum professor, in Catholica Universitate Lublinensi, professor ordinarius, eiusdemque hoc tempore rector magnificus, Miroslaus Kalinowski, teologie doctor habilitatus, teologie studiorum professor, in Catholica Universitate Lublinensi, professor ordinarius, ac facultatis sacre teologie hoc tempore decanus spectabilis, Stanislaus Zarzycki, teologie doctor habilitatus, in Catholica Universitate Lublinensi, professor extraordinarius, promotor rite constitutus, in probissimum atque piissimum virum Franciscum Arguello, qui ad renovationem ecclesiae preceptis concilii Vaticani II attendis valde contulit, quod una cum Carmela Hernandez initium dedit communitati itineris neocatechumenalis, quae officium evangelizandi exercens homines ad fontes fide ducit, sententia facultatis theologiae a senatu academico comprobata, doctoris sacre theologiae honoris causa, nomen et dignitatem, jura et privilegia contulimus, in eiusque rei fidem hoc diploma sigillo maiore Catholice Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II sacratissimo cor di Jesu dicate sanciendum curavimus. Lublini die vicesimo sexto mensis iuni anno domini bis millesimo tertio decimo. Szeretettel köszöntöm mindenkit, engedjétek, hogy bemutatkozom. Anna Maria Federici, a neokatekumenális út csoportjában vezetője a Bruno Achiaval és Andrew Kellyvel. Örömmel köszöntöm a testvérénket, akiken a úton vannak, különösen aki Budapesten és is vidékről jöttek, Székesfehérvárról, Vácról, Miskolcról, Egerről, Nagykanizsáról, Pécsről. És köszöntöm a mi idősebbek testvéreinket, a zsidó közösség, amit a második János pápa mondott a Róma zsinagogában. Most különösen hálásak vagyunk, hogy itt van közöttünk a bíboros atya, dr. Erdő Péter.
Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki Kikkó Arguellón úrnak, az előadóknak, a közreműködőknek, a Mazsihisz vezetőségének és Radnóti Zoltán főrabbi úrnak, akik a mai este megszervezésében döntő szerepet vállaltak. Különleges esemény ez a mostani koncert. Eleven cselekvő emlékezés a II. Vatikáni zsinat Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatára, mely a katolikus közösségnek, a nem keresztény vallásokhoz, köztük sajátosan a zsidósághoz fűződő viszonyáról fogalmaz meg máig érvényes tanítást. És imádkozunk. Tudunk imádkozni elhunyt szeretteinkért még akkor is, ha nem ismerjük haláluk pontos napját. Imádkozott, sőt áldozatot rendelt Makkabeus Júdás, Jehuda Makkabi, az elesett hősökért, függetlenül attól, hogy kinek milyen amulettet találtak a nyakában. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, szenteid körében, Uram, mindörökre, mert jóságos vagy. Add meg nekünk is, hogy igazságban és szeretetben járjunk, ne fáradjunk bele, hogy a jót keressük, és a te országodat építsük. Keressük együtt a hit és a szeretet válaszát az emberiség új és nagy kérdéseire. Tanuljunk a múltból, hogy el tudjuk fogadni kezedből a remény és a jövő ajándékát. Cuán bello y hermoso es que los hermanos estemos unidos. ¿Pero por qué somos hermanos? Para que seamos hermanos tiene que haber un padre. Ese padre común es el Dios único que tanto vamos a cantar esta noche. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es el Dios que no quiere ningún tipo de odio entre sus hijos hermanos. A través de los siglos hemos sido uno. Gracias al esfuerzo de Pablo VI, Juan XXIII y Juan Pablo II, la Iglesia declaró que es un deber de la Iglesia Católica reconciliarse con su hermano mayor. En estos 50 años hubo muchos esfuerzos de todas las instituciones judías y cristianas para reencontrarnos. Pero nunca vi algo tan grande y emocionante como lo que tuvimos hace 3 días en Auschwitz. Más de 10.000 personas sentadas sobre la tierra ensangrentada por los mártires, como si fuese que sus almas de aquellos que estaban martirizados en Auschwitz cantaban con nosotros, y no solo de los mártires judíos masacrados en Auschwitz, sino de todos aquellos que a través de la historia han sufrido martirologios por la persecución de los paganos. Por eso, el mejor saludo y bendición hoy, y estos que hoy persiguen a judíos y cristianos juntos porque hablan en nombre de un paganismo agresivo que quiere destruir nuestra moral judeocristiana, tendrán que someterse al Dios del amor, la justicia y la paz. Arguello spanyol komponista remekművét élhetjük át, ünnepelhetjük. Az Ártatlanok Szenvedése című szimfóniája egyetemes értékű alkotás, egyaránt szól a madridi külváros és az ibériai mezők nyomorultjairól, a nácik lágereinek halálra ítéltjeiről, a foglyok gyötredelme szenvedéseiről. És még valamiről szól ez a kivételesen emelkedett, érzelemgazdag, mindenképpen felkavaró mű, a hitről, illetve a hit hiányáról, mert a hit elvesztése, tagadása, kifordítása tagadja a remény isteni voltát, gyengíti az ember jóba vetett bizalmát, a tett, a cselekvés teremtő erejét. Az Ártatlanok Szenvedése az ember őszinte, fájdalmas naplója, igaz vallomás az életről, az árnyékról és fényről, végső soron a megigazulásról.
bizakodást ad a jobb holnapra, amikor a rossz helyét végérvényesen betölti az isteni áldás. Áldjon meg titeket az Úr! Pregate per me, per Carmen, per Padre Mario. Imádkozzatok értem, Carmenért és Mário atyáért. Vi portiamo nel cuore. A szívünkben hordozunk benneteket. Soy marcado desde siempre con el signo del Redentor que sobre el monte del Corcovado abraza al mundo con su amor. Cristo nos convida, venga, Dios amigo. Cristo nos envía, sella y sonrisa. Los saludamos, levantáis las manos y las banderas. Los hermanos presentes de Dinamarca, saludamos a los hermanos de Alemania, los jóvenes de Alemania, los hermanos de Holanda, Holanda, aquí están, aquí delante, los hermanos de Bélgica, de Francia, más de 200 jóvenes de Francia, de la Croacia, de la Eslovenia, Bosnia, los bosnos, de la Eslovaquia, de Rusia, mil hermanos de Polonia, de Portugal, 3.000 jóvenes de España, también de Ucrania, dos seminarios de hermanos de Ucrania, de Malta, de Austria, los austríacos, allí están los austríacos, de Hungría, un húngaro de Albania, Albania, del Reino Unido. También saludamos a los hermanos de Irlanda, Irlanda. Y ahora saludamos a los hermanos de Italia. Italia. También de Oriente Medio tenemos Israel, Palestina, Jordania y Chipre. 110, aquí tenéis juntos. Y Jordania, del Líbano, los hermanos del Líbano, del Irak, de Egipto, de Ruanda, de Tanzania y Kenia, de Angola, de Sudáfrica, Sudáfrica, de Uganda, de la isla de Seychelles. Saludamos a los hermanos que han venido de Corea, también del Japón, Japón. Filipinas,
las comunidades de China, la China continental y los chinos de Taiwán, también los hermanos del Pakistán y los hermanos de la India y Sri Lanka, de Australia, Oceania, han venido 300 hermanos, ahí están, después del Canadá, los estáis aquí de Estados Unidos, 5.000 hermanos de Estados Unidos, de Puerto Rico, de México, hermanos de México, de Costa Rica, aquí delante, los hermanos de Panamá, los hermanos de la República Dominicana, los hermanos de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, de la Colombia, también los hermanos de Ecuador, los hermanos de Venezuela, cerca de 1.000 hermanos de Venezuela, jóvenes, un aplauso a los hermanos de Bolivia, 500 jóvenes de Bolivia que están fuera. Perú, 1.000 hermanos de Perú, Chile, del Paraguay, Uruguay, Argentina, con el Papa Francisco, las Antillas Holandesas, los hermanos de Curazao, Bonaire y Aruba, y por último, los hermanos de Brasil. También ha venido a estar con nosotros el cardenal Bell de Australia, de Sydney, que nos diga una palabra. ¿Os acordáis de Sydney? Una palabra, padre. On behalf of the Australian Neo-Catechumenal Way community from Sydney, I would like to say how delighted we are to be here in front of so many brothers and sisters, believers in the love of the one true God, brothers and sisters of Jesus Christ. We thank you for your presence, for your witness. It gives us great strength and great encouragement, and may God bless you all. Saludamos al cardenal O'Malley de Boston. Adelante, el cardenal O'Malley de Boston. Bienvenido, padre, bienvenido. Una palabra. Muy buena tarde a todos. Para mí, una inmensa alegría poder estar con vosotros hoy. Durante esta jornada de juventude aqui em Rio, tem sido uma bênção enorme para a igreja, e agora ver tantos jovens aqui que estão nesta assembleia com Kiko para pedir a graça de conhecer a sua vocação, que é tão importante, o caminho que vai levar a sua vida segundo a bondade de Deus. Assim estamos muito, muito agradecidos, muito felizes de estar. Conte com nossas orações. E como disse o Santo Padre ontem, Cristo conta convosco. A igreja conta convosco. Assim estamos aqui nesta cidade de Cristo, de braços abertos. Temos que também estar de braços abertos. Senhor, abençoe a todos. Quiere decir que Dios ha mostrado en Cristo su esencia, y su esencia es, atención, escuchad, su esencia es
amarte, amarte, amarnos, pero amarnos de una forma nueva, no un amor sentimental, un amor hasta dar la vida, dando la vida hasta el colmo por nosotros, dando la vida por nosotros, aunque si somos unos asesinos. Lo estamos matando y está ofreciendo su muerte por nosotros. No necesita Dios para amarnos que seamos buenos, que cambiemos vida. No, nos ama cuando somos pecadores hasta el colmo. Esto hace falta entenderlo para que salgáis de todo moralismo, de todo pelagianismo, porque el cristianismo es gracia, gracia. Tenemos que. Oímos a todas horas. Nosotros os decimos algo que decía Carmen en las barracas, a los pobres. Es inútil, me dijo un día Kiko, que digas a un hombre que tiene frío que te dé el abrigo. No te lo dará. Y le repitas que te dé el abrigo. Hazle salir el sol y el calor y él te dará el abrigo. Eso es muy profundo. Es verdad. Tenemos que anunciar a los hombres la gracia de Dios. O sea, el amor de Dios infinito a los pecadores. Hemos llevado el Evangelio en Italia a 80 cárceles. Hemos hecho comunidades con los presos. Tenemos un libro escrito por las cartas de asesinos. Tenemos comunidades hechas en las cárceles de Colombia, llenas de sicarios, algunos con más de 70 asesinatos, con verdaderas conversiones. Han creído que Dios realmente ama al hombre con un amor infinito, inmenso, eterno. Atención, escuchad esto. Me maravilla que habéis aguantado al Kiko. ¿Sabéis lo que decía San Francisco Javier? San Francisco Javier, que fue con San Ignacio de Loyola los dos primeros jesuitas que fundaron la Compañía de Jesús. Este Javier es el que hizo una evangelización impresionante. Recorrió toda la India, llegó hasta el Japón, del Japón pasó a la China y a la entrada de la China murió allí. Pues yo le digo a Kiko, ¿sabes lo que decía San Francisco Javier? Que el infierno está lleno de predicadores, de grandes predicadores. Yo estaba esperando que con tantísimos obispos que han venido y con tantos cardenales, no ha venido uno que se llamaba Wojtyła. Este Wojtyła, que yo quería que viniera aquí, el que fue su secretario, que no llegó todavía, cardenal Kiris, este Wojtyła, que la cambió de nombre porque él estuvo también en el concilio. Y Albino Luciani, que era patriarca de Venecia, es el primero que se llamó Juan Pablo I. Y luego el que propuso el concilio fue Juan XXIII. Y lo que murió antes de eso y lo realizó Pablo VI. Toda esta historia no está llena de predicadores, sino de realidades inmensas en todas las naciones. Yo ayer me vine acordándome de la Aparecida, lo importante que es siempre la mujer, que es el centro y del que depende todo. María, yo soy la gracia de Dios y lo que nacerá de ti será llamado el Eterno, Jesucristo nuestro Señor. O sea, sin la mujer no hay descendencia. Y es importantísimo todo lo que se persigue a la mujer hoy. Y este Wojtyła, que no,
que fue luego el que también estuvo en el concilio y fue el que se llamó Juan Pablo II, y en el concilio fue Juan XXIII, que lo empezó, pero lo acabó Pablo VI. Y ahora creo que van a canonizar a Juan Pablo II y a este Juan XXIII. Bueno, yo no quiero daros más rollos, aunque tenía aquí previsto, porque después de todo lo que ha dicho Kiko, uno ya no sabe ni qué decir. Me gusta mucho que el Papa habló de la Virgen Aparecida y dijo muchas cosas estupendas que me hubiera gustado recordaroslas, pero como ya me parece que es muy tarde, no quiero. El Santo Padre estuvo a punto de llorar frente a la imagen del momento emotivo de su pontificado. Bueno, que el Señor os acompañe, que la mujer es muy importante, sin ella no hay vida, ella tiene la vida en las entrañas, que por eso ama más que el hombre que lo ve desde fuera, y ella la ha tenido dentro de sí misma, y por eso la Virgen es importantísima. Ella ha traído otra Virgen, pero yo estuve muy unida también a la Virgen esta aparecida, porque no pensaba venir y aparecía aquí, pero ya es la cuarta vez que nosotros hemos venido a Brasil. Y entre ellos hay aquí uno que se llama Sotil, Javier Sotil, con el que fundó el primer seminario, y estuvimos en un sitio maravilloso en que bajando abajo al río había serpientes. Y allí se fundó el primer seminario de Brasil. Y ahí hemos vuelto nosotros varias veces, y esta vez que yo no pensaba venir, ya pues me doy por aparecida. Así que tener paciencia también, y el Señor estará con vosotros. Yo también estoy muy contento de estar, de todo lo que hemos visto del Santo Padre en estos días. Y cuando Kiko ha hecho la presentación y veía todas las banderas de varias naciones, veía que se cumplía la palabra de Isaías, que dice que vendrán de todas las naciones, cesarán las guerras y se unirá el león con el cordero. Y esto se realiza exactamente en la Iglesia Católica y en nosotros aquí, porque este espíritu del cual has hablado, Kiko, si está en nuestro corazón, él crea la comunión de todo hombre. Como ha dicho Papa Francisco, todos somos iguales delante del Señor. Y frente a llamada, aquí ontem, ayer, el Papa, saludando los voluntarios, habló de vocación. Ya antes de vir aquí, no Angelus do domingo, dice: o Señor os espera en Río de Janeiro para que vos preguntéis: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que sea a mi vida? ¿Cuál es el teu designio? Y decía: si alguien ainda no tiene claro a su llamada, que espere, pida al Señor que le ilumine. Después habló de la llamada un matrimonio que hoy va controcorriente, porque los pocos que hay de matrimonios, muchos se destruyen. Es una llamada enorme formar una familia cristiana, que nos vemos en la misión gentes, familias y misiones. Son centros que atraen los paganos, porque el hombre quiere poder amar. Y entonces muchos se
aproximan a Igreja. E os que Deus chamar ao presbiterado, à vida consagrada, o Papa dizia: não temais, coragem, fiaros do Senhor, não mirar a vós mesmos. Ele falou da sua vocação, que tuvo 17 anos. Eu tive a vocação há 5 anos e meio. Assim eu quis o Senhor. Não mireis a vós mesmos. O Senhor é fiel. Aunque tu sejas luxurioso, sejas orgulhoso, sejas... O Senhor fará de ti um pescador de homens. Por isso, irmãos, eu os invito, os que sentem esta chamada, a abandonar-se ao Senhor, a deixar-se levar por Ele. É uma vocação maravilhosa poder perdoar os pecados, atuar em nome de Jesus, curar os enfermos, dar a vida aos mortos em todas as nações. É uma maravilha, uma alegria. Finito. Si hay algún joven que siente que Dios le está llamando, que se ponga de pie y que venga aquí. Poneos de pie si algún joven siente que Dios le llama y quiere ofrecerse a Jesucristo. Venid aquí. Sin correr. Dejad que vengan los que están fuera. Muy bien. También los hermanos de Italia que se han levantado, de Murcia, de España, de México. Dicen que hay cerca de 3.000 jóvenes. 3.000. De la Lombardía, de 100, de 300 chicos, se han levantado 13 para ser sacerdotes. Un aplauso a la Lombardía. Poneos de rodillas un momento, los chicos. Ahora va a hacer una oración nuestro presidente, el arzobispo de Río, pidiendo a Dios que esta llamada se lleve a cumplimiento siendo sacerdotes del Señor para la nueva evangelización. Oremos. Bendito sejais vós, Pai nosso, Deus onipotente e eterno. Si hay alguna hermana, una joven que siente de ofrecer su vida a Jesucristo porque Dios la está llamando, que se ponga de pie. Poneos de pie alguna chica. Muy bien, venid aquí. Venid aquí. De Murcia, de España.
es hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán, de los hijos de Adán. La gracia está en tus labios, eres bendito, el bendito para siempre. Desde los palacios de marfil, las cítaras cantan para ti. Hijas de reyes son tus favoritas, a tu derecha está la reina en oro de Ofir. Eres hermoso, el más hermoso de los hijos de Adán, de los hijos de Adán. La gracia está en tus labios, eres bendito, el bendito para siempre. Ah. Ánimo, chicas, un aplauso a estas jóvenes que han dicho sí al Señor. Ánimo.